electricidad. Hoy nos ha llegado esta Xtreme 60, que fue una motocicleta a la que hicimos el proceso de conversión de las llantas de neumático a sellomático. Nuestro cliente nos ha solicitado que la despinchemos. Y esa fue una pregunta que muchas personas nos hicieron, que cómo se hacía para despinchar la motocicleta. Resulta que como se pasó a sellomático, el sellomático tiene una ventaja, y es que aunque entre un elemento, una puntilla, un tornillo a la llanta no se desinfla rápidamente. Toma mucho más tiempo en desinflarse. Entonces, esta llanta tiene una pinchadura, la vamos a buscar y les vamos a mostrar cómo se soluciona. Bueno, amigos, aquí hemos encontrado la super puntilla que tiene, y esta puntilla, en condiciones normales, si esta llanta siguiera con un neumático, ya hubiese desinflado completamente la rueda, y podemos apreciar que lleva mucho tiempo, pero mucho, montado en la rueda, y la rueda siguió funcionando porque solo hasta hace unos días nuestro cliente lo notó y nos trajo el día de hoy la motocicleta. Entonces, esta es una muestra de que el sistema sí funciona y de que les va a permitir tener una rueda más segura para que no se pinchen y no queden tirados al borde de una carretera cuando las ruedas de neumático les fallen. Así que vamos a mostrarles cómo se pincha. Entonces vamos a despinchar esta rueda. Lo primero que tenemos que hacer es retirar el elemento que ha entrado. Y aquí es cuando vamos a retirar esta enorme puntilla. Vamos a retirar esta puntillota. Esto claramente en una llanta de neumático inmediatamente hubiese dejado la llanta completamente desinflada. Esto nos va a permitir utilizar este elemento que se denominan tacos, aquí en Colombia lo denominan tacos o mechas, y ese es el que vamos a introducir aquí para sellar esta fuga. Algunas personas tienen que esto daña la llanta. Es una solución alternativa para una pinchada y es una solución perfectamente válida de emergencia. Y nos va a permitir que la rueda siga funcionando por muchísimo tiempo. Cuando ya se vuelven un poco complicados los tacos, cuando ya la rueda está muy desgastada y no tiene suficiente material para sostener el taco, puede pasar que el taco se salga. Y ahí sí vamos a requerir una reparación al interior de la rueda. Entonces les voy a mostrar cómo se hace. Como vieron, la llanta se ha desinflado completamente. Aquí adentro de la rueda ya no hay nada de aire, pero no se han desprendido las paredes de la rueda. El sistema de sellomatic que utilizamos con el neumático sigue funcionando. La rueda no se ha desinflado en su totalidad, así que pues eso nos da tiempo. No tenemos que por qué preocuparnos. Nos da tiempo de armar nuestro taco para así poder hacer el despinche. Recuerden que esto se debe colocar en esta tijerita. Una herramienta especial, es verdad, pero pues es muy común que en los montallantas tengan todos estos elementos disponibles. Entonces, acá tenemos esto. Lo que vamos a hacer es introducir este elemento, que aquí lo llamamos taco, en donde estaba la super puntilla que le entró a esta rueda. Cuando ya ha entrado un poquitico más allá de la mitad, lo sacamos con toda la fuerza
Y aquí ya ha quedado sellado completamente el agujero. Tomamos una cuchilla y cortamos el exceso. Servimos acá. Lo vamos cortando. Y cuando inflemos nuestra llanta, vamos a ver que no vamos a tener ninguna fuga de aire. Hemos calibrado nuestra llanta a 36 psi, que es la presión que normalmente utiliza el dueño de esta motocicleta, y vamos a observar cómo en el sitio del daño no tenemos ninguna fuga de aire. Entonces podemos ver cómo aquí, que fue donde había entrado esta mega puntilla, que claramente llevaba mucho tiempo funcionando dentro de la rueda, y nuestro usuario tuvo la moto funcionando todo el tiempo, no tenemos ninguna fuga de aire. Y así es como, amigos, funciona el sistema de conversión a Sellomatic. Y esa es la ventaja que nos otorga, que ante un objeto como este, en una llanta tradicional de radios que hubiera utilizado neumático, la llanta inmediatamente se hubiera desinflado. Y la única alternativa era desmontar la llanta, retirar la cámara interna, repararla y volver a armar la llanta. Aquí les mostramos cómo, al convertirla en Sellomatic, la llanta siguió funcionando, porque esto llevaba mucho tiempo ahí adentro, no se dañó el Sellomatic, y hemos reparado la rueda sin haber necesitado desmontar la rueda, quitarla y todo el proceso que normalmente se hace con una cámara o con un tubo o con un neumático al interior. Este es un video que teníamos grabado desde hace un buen tiempo y responde a la pregunta que más nos han hecho con respecto al Sellomatic, que qué pasa si se pincha. Entonces, pues esperamos que con este haya quedado completamente claro cómo hacer el despinche después de que hemos hecho el proceso de Sellomatic, que es un video que tenemos desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Síganos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube. Recuerden, el conocimiento es de todos. Nos vemos.